Y ya les dejé la tarea, ¿no? La 1 punto, perdón, la 2.1, ¿no? Que esa tarea ya cuenta para el segundo parcial, la que les acabo de dejar, que es la de ¿qué es? Distribución normal, ¿no? Que vienen ahí deme chance de apuntarlo aquí. Ahí está. Que viene distribución normal, ¿no? Todo lo que vimos al respecto de los ejemplos, de la tabla Z, cómo dibujar la campana de Gauss, etc., etc. Ahí les dejé los videos de las clases 7 y 8 para que se puedan guiar a hacer la tarea, ¿no? Que realmente viene lo que vimos. Ahora bien, el tema que vamos a comenzar el día de hoy es el siguiente. Es el muestreo. ¿Alguien que me diga qué es el muestreo? ¿Algún voluntario el día de hoy? Si no, pues aquí preguntamos, ¿no? Anda por aquí, ¿quién será bueno? ¿Qué les parece? Alguien que no tenga puntos. Yo votaría por, ¿quién será bueno? Anda por aquí. Flores ya tiene. Mejorado, anda por aquí. Sí, aquí ando, profe. ¿Qué tal mejorado? Perdón. A ver, ¿usted qué entiende por muestreo o qué es lo que hay en mente al respecto de eso? ¿Se me escucha mejorado? Sí, estoy pensando. Ok, vamos desde el comienzo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Población y muestra. Ajá. Entonces, ubica lo que es la población y la muestra, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué viene siendo el muestreo? Como una pequeña parte de la población, como Ajá, adelante, va bien, ¿cómo qué? Como por ejemplo, ajá. como tomar ciertos datos de ¿cómo decirlo? Sí, va bien, va Sí, bien. tomar, pues sí, una muestra nada más de ciertos datos, ¿no? Sí, tenemos una población, ¿no? Aquí adentro, ¿ok? Todo lo que está aquí dentro de mi total, población o universo, ¿no? Vamos a suponer que el total, universo o la población son mis alumnos de CESUN, ¿ok? Cualquiera. Alumno de CESUN de universidad, cualquiera, ¿no? Cualquier carrera que curses, si tú estás en una universidad de CESUN, entras dentro de la muestra, dentro de la población. Ahora que el muestreo. Vaya, el muestreo es la acción de sacar la muestra, ¿no? Entonces, el muestreo es sacar muestra de aquí adentro. Voy a rellenar esto de aquí. A ver, con corazoncitos, que son como alumnos de una carrera. Luego le ponemos aquí palomitas, que son alumnos de otra carrera. Y por último, estrellitas, ¿no? Nada más, unas tres carreras por ahorita para este ejemplo. Entonces, el muestreo me dice que yo voy a tomar una muestra de esta población. La muestra puede ser dependiendo qué es lo que yo necesite, ¿no? Por ejemplo, puedo seleccionar la muestra y decir, la muestra va a ser únicamente los alumnos de negocios internacionales. O la muestra va a ser únicamente para los alumnos de ingeniería o bla, 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 ¿no? O la muestra puede ser diferente y quiero tomar únicamente alumnos del género femenino, alumnas, perdón, o alumnos del género masculino o alumnos o alumnas que son de otro género anterior, diferente a los anteriormente mencionados, ¿no? O también el muestreo puede ser por alumnos de quinto cuatrimestre, puede ser de cualquier carrera, ¿no? Si tú vas en quinto cuatrimestre, independientemente de la carrera que vayas, yo quiero tenerte en mi muestra, ¿no? Entonces, el muestreo es la acción de tomar la muestra. Ahora, mejorado. Yo aquí mencionaba que para seleccionar una muestra, pues fácil y sencillo, ¿no? Yo puedo decir, los de ingeniería de este lado van a ser mi muestra, o los de contabilidad, o los de negocios, ¿ok? La muestra no solamente se puede hacer de ese tipo. ¿Cómo podría usted seleccionar una muestra? ¿Cómo lo haría? ¿Me escucha? Sí. Entonces, yo puedo sacar una muestra así nada más. Ahí está, ¿no? Mi muestra de ahí la hice aleatoriamente. Entonces, los muestreos, vamos a ver lo que son los tipos de muestreos. Hay diferentes maneras de sacar muestras, ¿no? Tipos de muestreo. Okay. Voy a poner un poco más pequeño para que no opaque el título. Ahí está mejorado. Eso es un muestreo, ¿no?
la acción de yo tomar una muestra. Entonces, para tomar la muestra hay muchas formas. ¿Cómo se imagina usted? Son cuatro formas, con que me diga una, le doy el punto. ¿Ok? No ocupa analizarlas ni buscarlas en internet. ¿Usted cómo ve el muestreo este? ¿Cómo lo hice yo? ¿Lo hice de qué forma? ¿Lo hice seleccionando? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué tipos de muestreo puede hacer? Si no me dice el nombre correcto, pero me da el ejemplo, se lo doy, ¿ok? ¿Sí mejorado? ¿Sí me escucha? Si no, para preguntar a alguien más. Se escucho muy callado. No, sí, sí, escucho. Ok, entonces, ¿qué tipo de muestreo se imagina usted? ¿Cómo haría el muestreo? Si usted necesita, por ejemplo, ¿el muestreo me sirve para qué? Si yo ocupo hacer una encuesta a los alumnos de CESUN, voy a tardar un año en hacer una encuesta a todos los alumnos, ¿no? Es un decir un año, o sea, voy a tardar mucho tiempo en hacer una encuesta a todos. ¿Qué puedo hacer? Tomar una muestra y hacer una encuesta a esa muestra, y en base a la muestra me puedo yo saber cómo se comporta la población, ¿ok? Entonces, ese muestreo, ¿cómo lo puedo hacer? Esa selección, ¿cómo la puedo hacer? ¿Alguien que le pueda ayudar a mejorado? Pues lo hizo, profe, de manera fácil, así como de que sacó uno de manera aleatoria, así de que nada más pues sacó uno y ya, y pues prácticamente como que clasificó los puntos que son así de los alumnos de escuela, y exacto. No, y pues no hubo como de que de tal grado o así, no, fue todo como aleatorio. Exactamente, ahí apellido. Baltasar. Baltasar, ahí. Bien, Baltasar. Eso me huele a que lo investigó, ¿no? Pero está bien. Esa iniciativa me gusta. Y si no, pues perfecto, ¿no? Qué bueno que tiene el conocimiento ahí. Así es. Este se puede decir que es aleatorio. Un muestreo puede ser aleatorio, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer por ejemplo, aquí. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy seleccionando alumnos para que participen, ¿no? Lo hago de forma aleatoria. De forma aleatoria porque estoy aquí tomando al azar cualquiera que digo, a ver, este está bien, ¿no? Me salió mejorado, ahorita pues puede salirme otro. Pero también me estoy basando en que digo, mira, aquí Astorga tiene 5 puntos, Ramírez tiene 4, Rojas tiene 5. Entonces, pues obviamente no le voy a preguntar a Astorga, ni a Rojas, ni a Ramírez, ¿no? Aquí tengo más puntos de otros alumnos que no mencioné. Pero entonces ese sería el meollo, ¿no? Entonces ese muestreo que estoy haciendo yo de mi población, que son ustedes, todos ustedes del grupo del 04 NIMA, son mi población. Entonces yo voy a empezar a hacer muestreos, ¿no? Ok, quiero repartir puntos a quienes menos tengan. O puedo repartir puntos a cualquiera, ¿no? Todos están a la par. No importa que el alumno A tenga 10,000 puntos y el alumno B no tenga ninguno, lo ideal sería como que apoyar al alumno B, ¿no? Pero si yo empiezo a hacer un muestreo aleatorio, puede salir seleccionado cualquiera, ¿no? Sin importar su situación. Entonces, el muestreo, más que nada, quiero que les quede claro qué es el muestreo. Es la acción de tomar una muestra, ¿no? Pero esta acción de tomar la muestra puede ser así, o puedo hacerla así, o puedo hacerla bajo un objetivo, ¿no? Ok, voy a hacer una encuesta de la marca de, no sé, marca de maquillaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer marca de maquillaje que utilizas, yo tengo que hacer un muestreo más como orientado o, ¿cómo se dice? Balanceado hacia un tipo de público, ¿no? No voy a preguntar por el tipo de maquillaje a los alumnos de género hombre, ¿no? Porque estoy seguro que la mayoría, pues, no usa maquillaje, ¿ok? Aunque estoy seguro que la mayoría de las mujeres sí usan maquillaje. Entonces, yo puedo enfocarme únicamente en los alumnos o alumnas del sexo femenino, ¿no? Que son las que mayormente usan maquillaje. Entonces, el muestreo va a cambiar, ya no va a ser aleatorio, ¿no? Porque si yo lo hago aleatorio, puede que me caigan uno que otro hombre y va a ser no me va a servir en mi estudio, ¿me explico? Entonces, el muestreo es un tipo de hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo aleatorio, por ejemplo, si voy a seleccionar alumnos como, si estuviera en una, ¿cómo se puede decir? En una junta cívica, ahí en la escuela, como un tipo de ceremonia, ¿no? Todos están sentados, bienvenidos alumnos al nuevo ciclo presencial después del COVID, ¿no? Y los siguientes alumnos van a ser seleccionados para una beca de forma aleatoria, ¿no? Y yo voy a agarrar una tómbola ahí en la junta, ahí y voy a sacar alumnos aleatoriamente, ¿no? No importa si el alumno tiene buenas o malas calificaciones, si él pide prórroga, ¿no? O si veo algo diferente, no importa. Lo aleatorio significa que todos por igual, ¿no? Y no únicamente está el aleatorio, hay otros tipos de muestreo, ¿no? Que vamos a hacerlos, también hay tipos de muestreo
que son que pueden ser como aleatorios, pero bajo un orden, ¿no? Voy a seleccionar, supongamos que las tengo ordenadas, ¿no? Aquí están todos mis alumnos desordenados aquí en la población, pero yo puedo tomar un orden, ¿no? Voy a decir, a partir de aquí es el primero y me voy en espiral, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. Los empiezo a seleccionar y empiezo a tomar este orden, ¿no? Para mis alumnos. A pesar de que están desordenados, yo les estoy dando un orden. Un orden que yo quise dar. No sé si se dieron cuenta cómo se los di en forma de espiral. Donde el primero es esa estrella y el último es este corazón, ¿no? O este orden lo puedo empezar desde aquí si yo quiero. ¿Ok? Y ahí está. O lo puedo empezar desde aquí y en otro orden. O lo puedo empezar desde el centro y hacia afuera, ¿no? Lo más fácil que se me haga a mí. Aunque lo ideal sería acomodarlos todos así, ¿no? Ah, mira, de palomitas tengo 10, de corazoncitos tengo 5, de estrellitas tengo 8, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya veremos cómo funciona esto, depende del tipo de muestreo. Entonces, no hay que olvidar que tenemos la población, que es todo mi universo, mi total, todo, y está la muestra, ¿ok? Que es los pequeños cachitos que yo voy a ir agarrando, ¿no? Para hacer mis estudios. ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos alumnos de la Universidad de Sassoon son consumidores de café, entonces voy a hacer un muestreo aleatorio, ¿no? No me voy a enfocar en los alumnos grandes ni chicos ni de una carrera. Voy a seleccionar a cualquiera. Entonces voy a ir preguntando ahí en la escuela como loquito. Oye, ¿te gusta el café? ¿Consumes café? No, pues que sí. Ah, ok. Un alumno que le pregunto, sí consume. Oye, ¿consumes café? No, pues que no. Entonces yo empiezo a preguntarle a los que se me atraviesan ahí y digo, bueno, si en Sassoon hay 1,000 alumnos y yo le pregunté el día de hoy a 50 nada más, quiere decir que de 1,000 alumnos, que es la población, tomé una muestra de 50. En este caso fue una muestra aleatoria. Entonces, mi tipo de muestreo que utilicé fue muestreo aleatorio. Porque yo pregunté a cualquiera que se me atravesaba ahí en la escuela. ¿No? ¿Eres alumno? Sí. ¿De universidad? Ah, ok. Entras dentro del rango. ¿Tomas café? ¿Sí o no? No, pues que sí. No, pues que no. Y al final yo voy a decir, 35 de 50 alumnos toman café. Mientras que el resto, que les pregunté que eran 15 de 50, no toman café. Entonces, en mi muestreo aleatorio, yo sé que 35 alumnos toman, de 50 toman café y 15 de 50 no. Entonces voy a sacar los porcentajes y voy a decir, ah, ok, 35 entre 50 es igual a ¿cuánto? 35 entre 50 es igual a 0.7. Lo multiplico por el 100% y me da exactamente 70%. Ahí está. Mientras que el otro obviamente me va a dar el 30. 15 entre 50, es decir, 15 de 50 alumnos, corresponde al 0.3. Multiplicamos por el 100% y es igual a 30%. Entonces, ya tengo mis porcentajes, ¿no? Y voy a decir, en mi encuesta o en mi estudio que yo hice, en esta muestra, 70% de los alumnos son consumidores de café, mientras que el otro 30% no consume, ¿no? Entonces, con esta muestra que tomé de 50 alumnos, es la estadística descriptiva. Yo estoy tomando datos con lo que tengo, con lo físico, con lo del presente, con lo que existe, ¿ok? Mientras que yo puedo deducir entonces, entonces, si esta muestra se comporta así, lo más probable es que la población se comporte igual. Entonces yo puedo decir, de la población de 1,000 alumnos, el 70% consumen café, que son 700 alumnos, mientras que el 30% de la población, o 300 alumnos, no consumen café. ¿Ok? Y créanme que el estudio con la muestra va a ser muy certero o muy parecido o aproximado a que si yo le hago la encuesta a los 1,000 alumnos. ¿Me explico? La muestrea o el muestreo, la muestra o el muestreo me sirve para esto, ¿no? Para no encuestar a toda la población y en base a la muestra puedo deducir cómo se comporta la población, ¿no? Obviamente, si yo tomo una muestra más grande, mis datos van a ser más específicos, ¿no? Es decir, si en vez de tomar 50 alumnos, tomo 500, estoy tomando más, ¿ok? Entonces, mis datos van a ser más específicos, quizás no sea 70, quizás sea 67.4 o sea 62.5, ¿me explico? Va a ir variando. Entonces, hay diferentes tipos de muestreo para irnos acoplando a las diferentes temáticas o población o situaciones que tengamos.
En este caso, el muestreo aleatorio es el más sencillo, es el que seleccionamos casi siempre como un tipo tómbola, ¿no? Donde todos somos por igual. Entonces voy a anotarles aquí los tipos de muestreo. Ahorita me enfoqué más en el muestreo aleatorio, que es el más utilizado, que es el que todos conocemos, ¿no? De que hay que hacer una encuesta a 50, pues órale, ahí agarro a los que se me atraviesan, ¿no? Y ya puedo deducir aquí, ¿no? Pues la encuesta fue de 35 personas, de 50 toman café, de esas 35, 20 son mujeres, 10 son hombres y 5 de ninguno de los anteriores. De esos 35, 20 estudian la carrera de ingeniería, 10 la carrera de contabilidad y 5 la de negocios, de los cuales la mayoría está en quintos, bla, 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 ¿no? Depende de mi encuesta cómo la haya yo adaptado, ¿no? O no la encuesta, sino cómo yo haya adquirido los datos, ¿no? De los elementos. Algo muy importante, el compañero mejorado me estaba comentando al principio que estos eran elementos, pero que eran datos. Ojo, datos y elementos son diferentes. Un elemento puede ser este elemento. Elemento igual a un alumno. Datos igual a su edad, peso, nombre, carrera, etcétera, ¿no? Esos son los datos del alumno, que en pocas palabras también son las variables. No hay que olvidar que los datos, respuestas o variables es esto, ¿no? Edad, peso, nombre, carrera. Entonces, un elemento, un alumno o persona tiene diferentes características o datos. Tiene un nombre diferente, género, a carrera diferente, tiene un cierto número de hermanos, vive en tal parte, nació en tal ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, elementos son todos esos que están aquí adentro y los datos es lo que lo compone, ¿no? Entonces, uno de los datos de este elemento es si toma café o no. Ah, si tomas café, ¿qué otro dato tienes? ¿De qué café tomas? ¿Cuánto gastas a la semana en un café, en cafés? O bla, 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 bla. ¿No tomas café? ¿Por qué no tomas café? ¿Pero qué otra bebida tomas? No, pues que agua, no, pues que soda. ¿Me explico? Cada elemento tiene diferentes datos. Entonces, en una muestra vamos a tomar diferentes elementos que contienen diferentes datos, ¿no? La población se compone de los elementos totales, la muestra de los que seleccionamos y así sucesivamente, ¿no? Son datos básicos antes de comenzar, ¿no? Pregunto, ¿dudas con esto o alguien tiene algún inconveniente, comentario o algo que desea agregar? Sino para comenzar de lleno con los tipos de muestreo. ¿Ok? ¿No? Ok. Entonces comenzamos por el primero. Ahí está, vamos a brincar para acá. Y voy a poner aquí arriba ahora sí. Tipos de muestreo. Me quedan 7 minutos, espero poder terminar. Tipos de muestreo. Y me dice lo siguiente, ¿no? Pues tengo el muestreo que les acabo de mencionar, que es el muestreo. Voy a ponerle una ahí. Muestreo. Aleatorio. ¿Ok? Ahí está, muestreo aleatorio. Muestreo sistemático. Muestreo conglomerado. No. Estratificado. Estratificado. Tiene un acento por ahí, ¿eh? No, es que no me acuerdo dónde va. O no tiene acento. Y por último, el muestreo entre otros, ¿no? Entonces, hay más, pero vamos a tomar esos que son los principales con los que trabajaremos, ¿no? Los más eficientes. Ahí están. Y listo. Ok. El muestreo aleatorio, ¿qué hora es? Si termino en poner aquí los ¿cómo se llaman? Tipos de muestreo. Ok, dime chance. Te
tenemos el primero, ¿no? Que es el aleatorio. Y este, pues, lo que les comentaba, vamos a ser un poco más específicos con lo de aquí. Dice... Todos los elementos de una población tienen las mismas posibilidades de participar, ¿no? O sea, aleatorio es lo que les decía, es como una tómbola, ¿no? Todos ponen su nombre adentro y cualquiera puede salir seleccionado. Obviamente eso es al azar, ¿no? Vamos a hacer el siguiente. El sistemático, honestamente, es de mis favoritos, si no es que mi favorito, ¿no? Bueno, el que más se puede utilizar desde mi punto de vista. Ya veremos por qué. Dice... Dividir a la población un elemento de la población, seleccionar de forma aleatoria. De la población. Dice seleccionar la muestra por intervalos de n. Voy a ponerle... Por intervalos de k, individuos disponibles. Esta es una fórmula. Ahora le voy a poner la fórmula de k. Déjense las apunto aquí. Bueno, ahorita el siguiente. ¿Qué hora es? Me queda un minuto. Dejen rellenar los que me faltan, ¿ok? Ahí está. Dice, aleatorio, sistemático. Ahorita explico cada uno más a fondo. Voy a poner aquí lo que me falta. Dice, consiste en dividir la población en diferentes... subgrupos o estratos. Dice, ahí está. Ok, hasta ahí vamos con pura teoría. Ok, ahorita voy a explicar esto que dice aquí. Nada más déjenme salvar la pantalla.
porque ya se va a acabar el tiempo. Ahí está, ¿no? Aquí los veo, misma clave, mismo todo, ya saben el procedimiento para continuar, ¿ok? Aquí los espero. Chao. Ok, intervalos de K individuos. Ok, voy a poner aquí esto, que es a lo que me voy a referir. Voy a poner aquí en el sistemático. Voy a ponerles a ver, sí, aquí. Dice K es igual al intervalo. Ahorita vamos a ver lo que es. N es el, es la población. Y N minúscula es igual al, ¿qué se puede decir? A la muestra. Bueno, dice que, voy a poner esto por aquí así, K es el intervalo, N mayúscula es la población. Por ejemplo, N es igual a 1,000. 1,000 alumnos es mi población. La muestra son 50, N igual a 50, ¿me explico? Entonces, ahí está. Y eso tiene una fórmula en donde K es igual a N mayúscula o población entre muestra. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Vayan apuntando o ténganlo en cuenta. Ahorita en el ejemplo vamos a ponerlo a prueba. Ahora dice, muestra certificado, calibrar la atención de datos. No, esto está bien hasta ahí. Déjenme ver si lo completé, porque se me hace tarde para esto. Sí, está bien. Y el conglomerado, que dice lo siguiente. Es la selección mexicana de fútbol. No, no es cierto. Es la selección de una muestra que reúne todas las variables a estudiar. Es más específico, ¿ok? Reúne todas las variables a estudiar. Ahí está. Y listo, ¿no? En base a eso podemos trabajar. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a ponerles aquí, ¿qué les parece? Una muestra, digo, una información aquí. Voy a darles, en vez de darle los elementos, les voy a dar datos de mis elementos, ¿no? O sea, datos, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí, más grande, voy a ponerles edades de los alumnos, ¿no? Voy a ponerles, a ver, 20, 25, 26, 21, 22, 24, 25, 26, 22, 23, 21, 20, 22. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 4, 24, yo creo que unos 30, unos cuantos más. Ahí está, ¿no? Voy a dividir aquí. Tipo así. Ahí está. Ahora. Esta va a ser mi población. ¿Ok? Entonces la población, ¿cuántos datos tengo en la población? ¿Cuántos datos hay en total ahí? Son 30. Así es. Entonces, N mayúscula es igual a 30 datos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tomar muestras. ¿De cuánto les gustaría tomar muestras? ¿N minúscula igual a cuánto? ¿Unos 5 estará bien? ¿O unos 6? Yo digo que
unos 6, 7, menos de 10. Yo digo que unos, ¿qué dice el público? ¿8 o 7? 7. 7, la buena suerte, dicen por allá. Vamos a ponerle aquí. Entonces. Obtener, ahorita lo pongo un chico promedio de edades en muestras, en una muestra. Del que será bueno, a ver, 30 por punto 25, espérame, 30 por punto 25, ahí está, a ver, 30 por punto 20. Okay. Una muestra del, voy a ponerle el 25%. Ok. Obviamente hay que saber sacar cuántos 25. ¿Cuántos 25%? Pues de 30, ¿no? Ahí está. Vamos a ver qué tanto se separa el promedio de las edades. Ok. Quiere decir que voy a hacer lo siguiente, fíjense. Obtener el promedio de edades en una muestra del 25%. ¿Ok? Entonces, ¿la muestra cuánto va a ser? N es igual a la muestra. Entonces, voy a poner aquí N es igual a 30 por 25%. ¿Ok? ¿Cuánto es 25% en decimales? 0.25, ¿verdad? Muy importante relacionar los decimales con el porcentaje. Entonces, 30 por punto 25 es igual a 30 por punto 25 es igual a ¿cuánto? 7.5. Ese 7.5 lo redondeo porque no puedo dejar la muestra en 7.5 elementos. Es como si agarrara 7 alumnos y medio. Pregunto aquí, ¿el número de la muestra sube a 8 o baja a 7? Sube a 8, ¿eh? Así es, por simple redondeo, todo lo que es 0.5, 0.6 o 0.5 para arriba, sube al siguiente número, que en ese caso es 8, ¿no? Entonces, el 25% de 30 se puede decir que es 8, ¿ok? Entonces, la muestra es de 8. ¿Ok? Aquí yo lo pude poner fácil, ¿no? Obtener el promedio de edades en una muestra de 8 personas, pero no, quise poner el 25% para que se vayan ahí relacionando con eso, ¿no? Ahí Rojas decía 7 por ahí, repito, todo lo que es decimal, 0.5 para arriba, se redondea hacia arriba, en este caso 8, si hubiera sido 7.4, 7.49, 7.3, ya se redondea para abajo. ¿Ok? Ahora bien, entonces vamos a empezar con el primer tipo de muestreo. ¿Ok? Tenemos que sacar, ahorita dice obtener el promedio de edades de una muestra, ¿no? Hay que recordar que el muestreo sirve para sacar un aproximado de la población. Quiere decir que en vez de hacerle el promedio a todos los 30 alumnos, únicamente se los voy a hacer a 8. ¿Ok? Únicamente a 8 alumnos. Entonces comienzo con esos 8, comienzo con el aleatorio. Que me dice lo siguiente. Todos los elementos de una población tienen las mismas posibilidades de participar, ¿no? Como quien dice aquí, voy a seleccionar a como cualquiera, ¿no? O sea, sin ningún orden. ¿Ok? Entonces yo voy a seleccionar aleatoriamente luego este por aquí, luego este por acá, luego este por aquí, luego por acá. 1, 2, 3, 4, 5, me faltan 3. Yo creo que de esta fila no he seleccionado ninguno. Y me quedo en último, pues se lo damos a Ahí está, ¿no? Honestamente no tuve ningún orden ahí, nomás conforme iba ahí pasando. Entonces voy a ponerle aquí entonces voy a seleccionar ahí. Voy a ponerle la fuente que sea negro. Voy a ponerle aquí primer inciso. Tomé los elementos, ¿cuáles?
Vamos a acomodarlos de menor a mayor, ¿ok? Los seleccionados. Comenzando, ¿cuál es el número más chico? El 21, ¿verdad? A ver, primero voy a ponerle así. 1, no, sí está bien. El primer número, ¿cuál es? El 1. Perdón, el 21. Luego, ¿hay otro 21? No. Sigue el 22. Hay nada más un 22. Luego el 23. Hay uno nada más. Luego, ah, no, hay dos 23, 24, 25, 25 y 25. ¿Ok? Ese es todos mis datos seleccionados aleatoriamente, ¿no? Lo sumo. ¿Cuánto da la sumatoria de todos esos? 21 más 22 más 23 más 23 más 24 más 25 más 25 más 25. Ahí me dio 188. ¿A ustedes les dio igual? ¿O les dio más o les dio menos? Me puedo equivocar, ¿eh? Sí, a los 188. 188. Vamos a sacar el promedio, ¿no? Buscamos el promedio de edades. ¿Cuántas edades seleccioné? Seleccioné 8, ¿no? Aquí estoy con el muestreo. Únicamente van a ser 8 selecciones de 30. 188 entre 8, que son mi muestra, me da igual a 23.5 en promedio. ¿Ok? Ahí está. Ese lo voy a guardar como un promedio del muestreo aleatorio, ¿no? Por medio del elemento 1. Vamos a hacer otro del mismo procedimiento, pero otros datos, ¿ok? Otro tipo de selección. Ahora les pido ayuda a ustedes para que me digan cuáles voy a borrar, ¿ok? Deme chance, voy a borrarlos de arriba. Ahí está. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles seleccionamos para el siguiente? Es aleatorio, ¿ok? Díganme nada más, ¿de qué fila o qué columna? ¿Ok? ¿Cuál se les antoja? Son 8. Me pueden decir, fila 1, columna 3. Ah, aquí está. Fila 5, columna 2. Aquí. ¿Qué otros pueden ver por ahí? Los escucho, ¿ok? Ánimo para irnos ya más temprano. Entonces, ya llevo 2. ¿Qué otros? Por ejemplo, a ver, aquí, ¿quién está por aquí? ¿Flores anda por aquí? Sí, profe. ¿Qué otros seleccionamos? Ya van 2 de 8. ¿Qué otros nos seleccionamos aleatoriamente? De la tercera fila, el primero. Ok. ¿Luego? De la cuarta, el último. Ajá. De la cuarta. Ah, ok, perdón, perdón. Sí, sí, continúe, continúe. De la segunda, el cuarto. Ajá. ¿Cuántos tienen que ser? 8, porque 8 es la muestra. Ok. De la primera, el último. Nos quedan 2. De la tercera, el tercero. Y por último. Y de la cuarta, el segundo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, ¿no? Ahí están mis 8 muestras. Bueno, mis 8 elementos que componen la muestra de 8, ¿no? Entonces, el primero, ¿cuál es el más chico? El 20. Luego sigue otro 20, no hay 21. Hay un 22 por ahí, otro por acá y otro ahí abajo. Luego tenemos el 24, porque no hay 23. Y luego 1, 2, 25. Estamos de acuerdo que son los que seleccionamos, ¿no? Ahora, esa sumatoria, ¿cuánto me da? 20, 20, 22, 22, 22, 24, 25, 25. Más de 180. Ahí voy. 180 de 100 por ahí, ¿no? Perfecto, 180. Entre 8, ¿cuánto es igual? 22.5. Ok. Ahí está mi otro promedio. Okay. Y así me puedo ir haciendo otra selección a número 3 y bla, 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 ¿no? Ya con esto creo que quedó comprendido cómo se resuelve. Ok, entonces vamos ahora al sistemático. ¿A qué voy con esto? Al final voy a sacar el promedio de toda la población y vamos a ver cuál se acerca más al promedio de la población. Es decir, voy a sumar todos estos datos morados y lo voy a dividir entre 30 para sacar el promedio de edades real o el promedio de edades poblacional, que tiene que ser muy, muy cercano
al muestreo aleatorio, ¿no? Aquí tenemos estos dos, me está diciendo que aproximadamente el promedio de edad va a estar como por los 23 años, ¿no? Algo por el estilo, entre 23 y 24. Vamos a ver qué nos dicen los demás tipos de muestreo. Vamos ahora con el muestreo sistemático. Este se ve como que más complejo, tiene una fórmula y todo, ¿no? Muestreo sistemático. Bueno, ¿qué dice el muestreo sistemático? Consiste en seleccionar de forma aleatoria en un elemento de la población y a partir de él seleccionar la muestra por intervalos de K individuos disponibles. Ok, vamos a sacar el intervalo K. El intervalo K me va a decir cada cuánto voy a estar seleccionando a alguien. Por ejemplo, voy a poner aquí, empiezo con K, es igual, voy a ponerlo aquí de otro color, como rosa, y voy a ponerlo aquí, ¿no? K es igual a N mayúscula, o población, que en este caso, ¿cuánto es? 30, entre 8, que es la N minúscula, o mi muestra. 30 entre 8 es igual a 3.75, que se redondea a 4 individuos. ¿Ok? Cada 4 individuos voy a estar haciendo mi selección. Esto lo voy a encerrar. Ahí está. Entonces tengo que K es igual a 4. Que no se me pierda. Ahí está. Entonces ya puedo empezar. Dice, consiste en seleccionar un elemento, de forma aleatoria, un elemento de la población. Aquí está mi población arriba, ¿no? Cualquier elemento puedo seleccionar. ¿Cuál elemento podemos seleccionar aquí? Voy a seleccionar, por ejemplo, cualquiera. ¿Qué les parece este? Primer elemento seleccionado. El primer elemento se selecciona de forma aleatoria. A partir de ahí, voy a empezar a contar con mi intervalo K. Y sigue. 1, 2, 3. Voy a poner aquí. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2. 3, 4. Parece que ya, ¿no? Lo sumo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. De manera sistemática, yo seleccioné estos elementos. Entonces, ahí está. Voy a poner aquí abajo. Mi primera selección me da igual a qué números. Acomodados de menor a mayor, me dieron los siguientes. Hay un 20 por ahí. Luego tenemos 21, veo 1. 22, ninguno. 23, hay 1. 24, creo que ninguno. Veo otro 25. Otro 25 y otro 25. Y por último un 26, ¿no? Me hace falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me hace falta uno, ¿no? ¿Cuál me brinqué? Ah, son 2, 26, ¿ok? Ahí está. Y eso es igual a, ¿cuánto da la sumatoria de todo eso? Da 191. 191, dicen por allá, ¿ok? Voy, déjeme confirmar. Así es. 191 entre 8. Este es igual a 23.875. Lo redondeamos a 23.9. Ya está, ¿no? Tenemos el primero. Lo vamos a hacer otro sistemático, ¿ok? Para ver cómo nos da. Voy a borrarlos. Ya está. Ahora ayúdenme a seleccionar un elemento. ¿Qué elemento? ¿Con cuál empezamos? Ustedes díganme con cuál empezar. Fila, columna, los escucho. Estamos en el sistemático. Ok, no hay voluntarios. Anda por aquí Baltasar.
Me chingo una charo. Entonces, ¿cuál tienen? A ver, cualquiera. ¿Cuál seleccionamos? Tercero de la primera fila. El tercero de la primera fila. No, vamos a seleccionar otra fila diferente. Ese seleccionamos el cuarto, ¿no? Pero bueno, es válido. Lo que quería era darle diversidad, ¿no? Uno de más abajo, más arriba, pero bueno, no hay ningún problema que seleccionen ese, ¿no? Y que voy a respetar aquellas opiniones que estoy pidiendo voluntariamente. Entonces, empezamos de ahí, a contar de cuatro en cuatro. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y por último, 1, 2, 3, 4. Y ya para acá ya no puedo porque aquí termina el ciclo justo donde comencé, ¿no? Y bueno, ahora selecciono los cuentos, siguen siendo 6. Ahora me voy para acá abajo y le continúo. Ahora es el menor, hay un 20, luego sigue un 21 nada más, luego un 22 veo. Luego 23, predominan los 24, si no me equivoco, y un 25. Y es todo. ¿Cuánto va la sumatoria de esos? 20 más 21 más 22 más 23 más 72, que son los 3 24, más 25. A mí me dio 183. ¿A ustedes cuánto les dio? Sí, profesor. Entre 8, 22.9. ¿Ok? Qué raro, ¿no? Si se fijan en el de arriba, nos dio 23.5 y luego menos 1, 22.5 y aquí casi casi lo mismo. 23.9 menos 1, 22.9, ¿no? Esto es simple casualidad, ¿ok? De los números. Entonces, pues seleccionamos esos de ahí. Aquí tengo este. Y este otro. Ahí está. Luego tenemos el muestreo estratificado. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con el sistemático? Yo creo que lo más complicado sería sacarla acá, ¿no? Que sería nada más dividir. Muestra entre población, perdón, al revés, población entre la muestra deseada y listo, me da mi intervalo K, que es con el que estaré trabajando, ¿no? Dando los brinquitos de 4 en 4, 5 en 5, etc, etc. Borro estos y ahí está. Nos brincamos al estratificado. El estratificado regularmente me sirve, pues, por estratos. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en un gimnasio, bueno, denme un segundo, ¿ok? Voy a aprender este algo, denme un segundo. Listo, chicos, disculpen la demora. Ahora, ya vamos avanzando, ¿no? Y tenemos diferentes promedios con diferentes tipos de muestreo. Si se van dando cuenta, los promedios están un poco entre sí y entre no, pero si se dan cuenta también, oscilan donde siempre, ¿no? Yo puedo decir que, a ver, el primero sería, va a estar entre el 23 por ahí el promedio general, ¿no? 23 o 24 por ahí. Yo estimo que un 23.4. A ver qué sale. Vamos ahora con el estratificado. El estratificado tiene que ver justamente con, por ejemplo, fíjese, aquí tengo que hacer un pequeño cambio, ¿ok? Voy a poner de color verde. Estratificado se refiere a dividir por estratos, ¿no? Aquí dice, vamos a leer lo que dice el texto. Consiste en dividir la población en diferentes subgrupos o estratos para equilibrar la obtención de datos. Ok, entonces voy a dividir aquí, pues, en qué les parece fácil en dos grupos, ¿no? Para no irnos tan rápido. Entonces, dos grupos
donde voy a seleccionar de color verde las personas que sean del sexo masculino. Y el resto, voy a ponerlo de rosa, pues femenino, ¿no? Siguen siendo los mismos datos, únicamente estoy especificando si es este masculino o femenino el que está aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Ya dividí por subgrupos donde tengo hombres y mujeres, mujeres y hombres, ¿no? Entonces el certificado, así lo empiezo ya, ya lo dividí, ¿no? Supongamos que estamos en un gimnasio, ¿no? A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a poner un predominante, alguien, uno que esté más, ¿ok? Yo creo que aquí... Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perfecto. Perfecto, 19 versus 11, si no me equivoco. Ahí está. Entonces, el certificado, voy a poner aquí abajo, que tengo el sexo femenino. Voy a poner únicamente F. F es igual a, tenemos este, a ver, aquí vamos a sacar porcentajes, ¿no? Número uno, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres y cuánto es el porcentaje de hombres? Bueno, voy a sacar cuántas mujeres hay en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más 4, 19. 19 de 30. ¿Ok? Tengo 19 de 30. ¿Y eso corresponde a cuánto? 19 entre 30. Así voy a hacerlo aquí abajo. 19 entre 30 es igual a 19 entre 30. Es 0.63. 63, ¿no? Se redondea a 63. ¿Y eso es igual a cuánto? 63%, ¿verdad? Quiere decir que de mi población de 30 personas, 63% son mujeres, es decir, 19 de 30 o 19 personas simplemente, ¿no? Aquí este de aquí abajo lo voy a poner aquí. Ahí está. Ahí está. Ahora, este, tenemos, aquí va a ser el M de masculino, voy a ponerle color verde. Sería pues el resto, ¿no? Son 11. ¿Los quieren contar? Cuéntenlos, pero 19 para 30 son 11, entonces es más que lógico. 11 entre 30, eso es igual a 0.366666. Eso se redondea a 0.37, que es igual al 37%. Que ambos juntos, o ambos dos, suman ni más ni menos que el 100%, ¿no? Ahí está, ponemos así, yo creo. El 100%. Entonces, en el estratificado voy a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a tomar esto que tengo aquí. Esos que tengo ahí es el porcentaje, ¿no? Entonces, el estrato, aquí, este, el que es este
más notable es el de las mujeres y luego sigue el de los hombres, ¿no? Femenino y masculino. Entonces, bueno, vamos a aplicar una encuesta que se diga proporcional o equivalente. Quiere decir que si voy a seleccionar nada más a 8 personas de la muestra, tengo que hacerlo conforme a esos porcentajes. Si predominan las mujeres, quiere decir que en mi muestreo va a haber más mujeres que hombres. ¿Ok? ¿Me explico? Voy a seleccionar tantas mujeres y tantos hombres. ¿Cómo? Pues bueno, voy a poner aquí, para comenzar, de color, voy a poner color negro, muy favorable. Aquí. Tenemos que la muestra es N, es igual a 8. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto es el 63% de 8? 8 por .63 es igual a 5.04, que eso es igual a 5. O sea que de las mujeres voy a seleccionar a 5 de la muestra. Ok, voy a ponerle aquí N1 quizás, o muestra 1. Que al final N1 más N2 va a ser la N total, que son los 8, ¿no? Aquí sería 8 por 0.37, o el 37% de 8 es igual a, obviamente es 3, pero vamos a ver, 8 por .37 es igual a 2.96. 2.96 se redondea a ¿cuánto? A 3 elementos, 3 personas, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo ahí a quién voy a seleccionar. Cinco mujeres contra 3 hombres. ¿Pudo haber sido 6 mujeres y 2 hombres? Sí, claro. Si hubiera habido más mujeres que hombres, tengo que subir el porcentaje, bueno, más bien sube el porcentaje de mujeres y por lo tanto, obviamente sube el porcentaje o sube la cantidad de muestra del lado de las mujeres, ¿no? Si se dan cuenta, esto ya está equilibrado, ¿no? Si yo lo hubiera hecho aleatorio, puede que de forma de casualidad yo seleccione más hombres que mujeres, ¿ok? Pero entonces no tiene que haber ningún problema porque es aleatorio, pero si lo haciendo estratificado, ya ahí tengo que ser más cuidadoso con eso, ¿no? Entonces comenzamos por el primero. Dice, vamos a seleccionar 5 mujeres. Ahora, de aquí en adelante, esas 5 mujeres de estos de color rosa, voy a seleccionarlas de forma aleatoria o sistemática, la que ustedes gusten. O sea que dentro del estratificado, lo más difícil va a ser subdividir aquí, ya sea por sexo, género, por edades o por otra cosa. En este caso, pues aquí fue por el estrato, fue el sexo, género. Entonces, como hay más mujeres, seleccioné más en la muestra mujeres y obviamente, pues hombres menos. 5 mujeres, voy a seleccionar aleatoriamente, yo creo que este de aquí, este de acá y este de acá. 1, 2, 3, 4, 5 mujeres. Ya tengo mis primeros datos, entonces voy a poner aquí. Voy a poner aquí 21. 22, 23, 24, 24. Esas son las edades de esta muestra. Mientras acá voy a seleccionar, a ver cuánto tiempo me queda, suficiente, 22, 24 y 25, ¿no? Ahí está aleatoriamente 3 hombres y 5 mujeres. Ahora lo pongo de este lado. Voy a poner aquí el más chico, 22, 24 y 25. Ahí está. Entonces, saco el promedio de estos dos, de estos de aquí. A ver cuánto tiempo me queda. 1 minuto. Voy a guardar esto. Ahí está guardado. Bueno, entonces vamos a resetear el aula.
Aquí los espero, ya saben la dinámica, misma clave, mismo todo. Terminamos de ver el estratificado y por último el conglomerado, ¿no? Y concluimos. Aquí los espero, misma clave, mismo todo. Chao. Listo. Entonces nos quedamos ahí, ¿no? Dice, bueno, ya seleccioné mi porcentaje de mujeres, entonces en la muestra aplico el mismo porcentaje que corresponde a 5, seleccioné mis 5 mujeres y vamos a ver qué me da el promedio de ellas ahí. Voy a poner que el promedio de edad de esas 5 mujeres aleatoriamente me dio de... ¿La sumatoria es de cuánto? 21 más 22 más 23 más 48, que es pues 24 dos veces, 114, entre ¿cuántas mujeres son? 5. Es igual a 22.8. Y acá tenemos a los hombres, que son la sumatoria, ¿cuánto? 22 más 24 más 25, 71, entre 3, porque son 3 hombres, 23.6666, que sube a 23.7. Y ahí está, ¿no? Ahora, denme un segundo. Lo selecciono. Oh, sí, lo selecciono. Y ahí está. Ahora pregunto, ¿qué hago con esos dos promedios? ¿Los pongo como un solo promedio certificado? No. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Única y sencillamente lo que voy a hacer aquí es sacar un promedio de esos dos, que serían 22.8 más 23.7. Y los divido entre dos, la sumatoria. ¿Por qué? Porque va a sacar un promedio de estos dos. Entonces, como son dos calificaciones o dos promedios que tengo, lo divido entre dos. ¿Cuánto me suma 22.8 más 23.7? Entre 2 es igual a 23.25. Y ahí está. Ahí está, ¿no? El certificado, pues, es ese que acabamos de ver. Dividimos por estratos, porcentajes, y posteriormente, pues, ahí seleccionamos, sacamos otro promedio de cada estrato, que aquí fue de por sexo. Imagínense cuando tienen 3 estratos o 4, ¿no? Que también se puede dividir por otro tipo de subgrupo, ¿no? Por ejemplo, edades de menores de 20, mayores de 20, menores de 25, etc., etc., ¿no? Ahora bien, tengo estos y este promedio me dio 23.25. El conglomerado, no tengo espacio, va a venir para la tarea. El conglomerado no es tan importante. Dice lo siguiente, es la selección de una muestra que reúne todas las variables a estudiar. Por ejemplo, identifíquense ustedes como un guardia en un parque de diversiones, ¿no? Un parque de diversiones cualquiera, llámese Six Flags, llámese la feria de no sé dónde, un parque de diversiones grande, ¿no? Donde entra y sale todo tipo de gente. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, en el parque es ilegal meter comida, pero pues es peor meter armas, bebidas alcohólicas, narcóticos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, imagínense toda la gente que entra todo el día, yo no puedo hacer una selección de sistemática, ¿no? No va a funcionar ni aleatoria. Aquí lo que me dice el conglomerado es que voy a seleccionar la muestra de alguien que reúne todas las variables. Por ejemplo, si entran 25 personas, y de esas 25 yo busco como narcóticos o algo, pero de esas 25 yo selecciono aleatoriamente y me toca un niño de 5 años, pues obviamente no va a traer nada de eso, ¿no?
no hay una probabilidad de que lo traiga, ¿no? El perfil que yo busco sería como una persona, tipo más o menos adolescente, de 15, 16 para arriba, que traiga una mochila grande, que tenga ciertas características. ¿Eso lo puedo deducir cómo? Bueno, anteriormente, tal vez en el parque, yo agarré a personas como guardia ahí, que sus características son muy, casi, casi muy marcadas, ¿no? Regularmente son varones en este parque, ¿no? No quiere decir que así lo sea. Entonces, yo ahí ya hago como mi muestreo conglomerado, pongo la variable, la voy a poner como muy selectiva, y únicamente voy a estar parando a ese tipo de gente, ¿no? Uno sí, uno no, cada dos sí, o que mientras más variables cumpla, pues más va a encajar en lo que yo busco, ¿no? Entonces, pues voy dejando pasar a las mujeres, ¿me explico? Entonces, ese es el conglomerado, ¿ok? ¿Qué más puede decir? También se le llama muestreo por racismos, ¿ok? También es uno de los nombres, ya sabrán por qué, o sea, por el tipo de selección que estoy haciendo, ¿no? Soy muy selectivo en lo que voy a agarrar, ¿ok? Quiero muestras de únicamente personas que cumplan con estas características, ¿no? Si no lo eres, pues no entras en la muestra, punto, ¿ok? Nada que ver con aleatoria, que cualquiera puede ser seleccionado. Aquí, pues, ponen estándares, pues, los estándares los ponen ustedes, ¿no? O los pone el que va a estar analizando, ¿ok? ¿Qué más dice? Pues son poblaciones particulares, nada más eso, ¿no? No puedo clasificarlo aquí porque podría poner pues únicamente personas de 23 años y ahí estuvo, ¿no? Únicamente personas de 24, únicamente personas mujeres, únicamente algo, ¿no? Ese es el conglomerado. Y ya de ahí yo empiezo a utilizar el muestreo aleatorio o sistemático para sacar el promedio de edades o lo que esté buscando, ¿no? Ahora bien, vamos a sacar por último lo que es el promedio general, ¿ok? El promedio de la población. Y vamos a ver cuál de todos estos promedios o muestreos se acercó más. Entonces voy a empezar sumando todas mis edades, ¿no? Todas, sin importar quiénes estén ahí, ¿no? Voy a poner, ¿qué les parece si lo hacemos por filas, ¿no? Voy a sumar la primera fila y a ver cuánto me da, ¿ok? Voy a poner aquí de color negro, ¿no? De color rojo. La primera fila me suma 20 más 23 más 25 más 26 más 21 más 22, 137. La siguiente me suma 24 más 25 más 26 más 22 más 23 más 21, 141. 20 más 25 más 24 más 26 más 21 más 23. 22 más 20 más 20. Si a alguien le sale diferente, díganme, me puedo equivocar. Muy a menudo suelo hacerlo. Y por último, 23 más 22 más 21 más 25 más 24 más 20. Ahí está. Sumamos todas. Voy a poner aquí el promedio. El promedio de la población, acuérdense que es mu. ¿Se acuerdan? Población es mu, muestral es el x barra, ¿ok? Lo que vimos en las medidas de variabilidad que vimos en las primeras clases, que fue un repaso. Ahora, mu es igual a la sumatoria de todos mis elementos entre n datos, que son 30. ¿Cuánto es la suma de todos mis datos? Bueno, aquí lo hice por partes. Voy a sumar 137 más 141 más 139 más 135 y 135, ¿no? Las últimas dos me dieron igual, ¿no? Al parecer. Y es un total de 680
y 7. Divido eso entre 30. ¿Y cuánto me dan? Da 22.9. Da 22.9. Y ese sería mi promedio poblacional. ¿Cuál de todos es el que más se acerca? ¿22.9 corresponde a la población? Y el que más se acerca, ¿cuál es? Este de aquí, ¿verdad? En pocas palabras, el sistemático es más eficiente para este tipo de selección, ¿no? De muestreo. Ok, ¿qué más vimos aquí? ¿Qué más hay que recalcar? Pues, fíjense cómo dan todos los demás promedios. El aleatorio da cercano, ¿no? Da 23.5, me estoy pasando por 6 décimas, mientras que en el segundo ejemplo de aleatorio me faltan 4 décimas, ¿no? En uno me faltan y en otro me sobran, entonces, casi, si saco el promedio de estos dos aleatorios, ¿cuánto me daría el promedio de estos dos? Un número intermedio de esos. ¿Cuál sería? 23.5 entre 20, digo, más 22.5 igual a 46 entre 2, 23 cerradito, ¿no? Muy cercano si saco promedio de estos dos. Igual de aquí, no hace falta sacar promedio, aquí pues me da muy exacto, ¿no? Si saco un promedio de estos dos, subiría a 23.4, por ahí 23.3, ¿no? 23.25, que es 23.3, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, como les comentaba, oscila entre el promedio general o real o poblacional, que es el de 23 o 22.9, para ser más exacto, ¿no? Si yo en cualquiera de estos muestreos que hice, aleatorio, sistemático o estratificado, me dio muy cercano 23 o 22.9, que es lo más exacto, quiere decir que lo hice bien. Entonces, ustedes se dan cuenta, en este pequeño ejemplo de tipos de muestreo, todas las muestras me están dando muy cercanos a los valores de la población, ¿no? Esto quiere decir que si yo hago estudios a cierta población y yo saco la muestra por cualquiera de estos tipos de muestreo, depende de cuál me convenga más, obviamente también, aparte de la información de lo que significan los conceptos, también tiene sus ventajas y desventajas de esos tipos de muestreo, ¿no? Pero, por ejemplo, para ciertos efectos, unos me sirven más que otros, ¿no? Entonces, aquí como podemos ver, el más eficaz es el sistemático, regularmente es el más eficaz, ¿ok? Porque estoy haciéndolo de forma aleatoria, pero marcándolo en ciertos intervalos, ¿no? El estratificado, pues, también es muy bueno, pero ese varía mucho, depende, pues, cómo esté dividida, pues, mis subgrupos, ¿no? Y listo. Entonces, ¿alguien tiene dudas, preguntas, comentarios con esto del tipo de muestreo? ¿Nada de dudas? Ok. Entonces, si no hay dudas con esto, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy y pues esos fueron los tipos de muestreo, ¿no? Fue una introducción breve a lo que son los tipos de muestreo. La siguiente clase, veremos ejemplos de cómo resolver problemas que yo les voy a dejar. Tengan estos datos, saquen el promedio poblacional. Después sáquenme los promedios de aleatorio, dos ejemplos, como así lo hice yo, o dos ejercicios, también de aleatorio, de sistemático, háganmelo con dos veces, así como lo hice yo, y de conglomerado, ya saben cómo, ¿no? Se los voy a poner así, bueno, eso fue un ejemplo, voy a hacer un ejercicio, ¿ok? Luego que voy a hacer un video haciendo un ejercicio y se los mando, ¿no? Para que tengan ahí esa información, me lleva como una hora, voy a ser un poco extenso, y pues nada más, ¿no? La tarea va a ser al respecto de esos tipos de muestreo, y si falta información, se los voy a poner en el video, ¿no? Voy a poner el video de la clase de hoy, clase 10, y clase 9, les voy a poner el video, que les menciono, resolviendo un tipo ejercicio, como el que va a venir en la tarea, ¿ok? Entonces, si no hay más de los comentarios, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Agradezco su atención y pues bueno, que tengan una excelente semana y día. Nos vemos el siguiente lunes en punto de las 8 y les mando su tarea en la semana, ¿no? La tarea, ¿qué sería? La tarea
la tarea 2.2, ¿no? La 2.1 ya está disponible. Ya saben lo que es, ¿no? Buen día a todos. Cuídense. Hasta luego. Chao.